Bien, buenas noches chicos y chicas. Continuamos entonces nuestro avance. Ya no se voy a poner su nombre en el chat. ¿Ya? El día de ayer no pude pasar clases porque me olvidé en el trabajo el cargador de la computadora. Y bueno, me dio la batería solamente para mis dos clases anteriores y tuve que suspender la de ustedes y la siguiente que me toca porque se me apagó, ¿no? Bueno, pero el día lunes vamos a lanzar doble hora, ya para reponer. Si ustedes no tienen problema, claro, el día lunes avanzamos esta y una siguiente para devolver el tiempo,
¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de empezar con lo que vamos a ver hoy? ¿Preguntas? Bien. Me estaban preguntando uno de sus compañeros sobre cómo son los equipos TENS. ¿Ya? Los equipitos, como todo aparato eléctrico, hay de todo modelo, tamaño y forma, si ustedes quieren, hasta color. Ya, pero todos van a tener lo mismo básico que les voy a mostrar acá. ¿Ya? Por si acaso, el equipo, tanto para TENS como para la estimulación, ¿ya? Es lo que vamos a hacer hoy día, son el mismo equipo. ¿Ya? Entonces, para lo que estamos viendo, es el mismo equipo, lo único que cambia es la modalidad. Antiguamente habían, y de repente todavía ustedes se encuentran en algunos lugares, gabinetes donde todavía tienen por separado, ¿no? Equipos para estimulación, otros equipos para corrientes galvánicas, etcétera. Pero hoy en día ya son uno solo, donde simplemente se cambia la modalidad, ¿ya? Y sirve para múltiples tipos de corrientes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos uno sencillito, que es de los que más se usan, ya, porque son pequeñitos, fáciles de manipular, etcétera. Este es, por ejemplo, uno de dos canales. Eso, cuando ustedes vean unos TENS, vean si es de uno, de dos o de cuatro canales, ya. Cada canal es una salida para los dos electrodos del polo positivo y polo negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este, ustedes ven que tiene dos canales porque vemos dos conexiones acá. ¿Ya? Esas son las dos conexiones y cada uno salen los dos electrodos. Por eso ven aquí cuatro electrodos. ¿Ya? Estos dos deben ser, como ven, uno positivo y el otro negativo. Y el otro también positivo y negativo. Cada uno de esos es para un canal. ¿Ya? Ahorita vamos a otro con cuatro canales para que vean que lo que cambia es simplemente el hecho de que tenga cuatro salidas. Y cada uno con sus dos polos, ¿ya? Bien, en estos equipos, no importa el modelo, lo que tienen que ustedes identificar son los siguientes, ¿no? Primero, ya, en este equipo, por ejemplo, el modo, ¿no? El modo, eso. Tienen botoncitos, en este caso tiene un botón atrás, en el cual uno selecciona el modo. Ya, cuando digo hay equipos, para varios modos. Este, por ejemplo, solamente sirve para electroestimulación y TENS, nada más, solamente esas dos. ¿Ya? Van a ver que aquí identifica ya los dos canales, aquí ven canal 1 y canal 2, ¿no? Si nosotros no queremos en este modelo que no funcione un canal, simplemente hay que desenchufar el conector, nada más. Y entonces va a desaparecer, ¿ya? Porque puede que yo quiera usar solamente un solo canal. Pero si voy a usar los dos, al enchufarlo, se activa. Hay otros que tienen botones para prender y apagar los canales, ¿no? Bien, luego tenemos lo que es la frecuencia, ¿ya? Se puede programar frecuencia y se puede programar tiempo, ¿ya? Y lo que falta aquí también es la intensidad, que eso aquí está arriba. Como ven, viene una tapita y con cada uno con un botoncito para la intensidad de cada uno. Ya viene con tapita para que no se lo mueva. Ya, y se puede programar. Tiene un botoncito ahí para programar también lo que es la frecuencia y lo que es el tiempo. Ya, hay otros modelos incluso que vienen con programas ya. O sea, uno no necesita hacer simplemente busca programa 1, programa 2, 3, ya. Claro que el mismo equipo te dice en qué consiste cada programa, ¿ya? Bien, como les digo, estos son los más sencillos. Vamos a mostrarles otro. Bien, este es uno de cuatro canales. ¿Ya? Bien. También que fíjense parecido en cuanto a lo que es su uso.
¿no? Ya, en este, los canales, como ven, están aquí arriba y en este caso no aparece en la pantalla, pero se prende el foquito del canal conectado, ¿no? Igual que el anterior, solamente hay que enchufar y desenchufar nada más, ¿no? Entonces, con eso, aquí se prende el canal que está activo. Ya, esta área de acá es para la potencia. Ya, esa es la potencia. Aquí abajo se programa la frecuencia y el tiempo. Ya, y también este tiene para varios modos. Ya, o sea, no solamente va a ser TENS, también va a ser para electroestimulación. Ya, bueno, este se maneja igual que el anterior. Ya, estos son los más modernitos con pantallas digitales, ¿no? Hay equipos como este. Este, por ejemplo, solamente es para electroestimulación y TENS. En cambio, esos que he demostrado tienen varias modalidades. Incluso algunos tienen la electricidad rusa o interferencial. Solamente hay que cambiar el modo. Ya. Este solamente tiene TENS y lo que es electroestimulación. En este caso, este botón es el que cambia de uno a otro, ¿no? Hacia abajo ven TENS, hacia arriba electroestimulación. ¿Ya? Tiene solamente dos canales. En este caso se enchufa un canal acá, otro canal acá. Aquí se regula lo que es la intensidad en cada uno de ellos. Y aquí la frecuencia. Como ven, tiene para regular la frecuencia. Este es analógico. ¿Ya? Simplemente es de botones. Y como ven, no tiene tiempo. Ya, por lo tanto, este hay que controlarlo con un timer aparte, ¿no? O sea, tener el reloj o un timer para controlar, ¿ya? Entonces, incluso este solamente tiene un sistema que es para modulación, ¿no? Para que lance en módulos, ¿no? ¿Ya? Pero no tiene nada más. En cambio, con los de nosotros pueden programar incluso impulsos en trenes, etcétera. Lo que hemos estado viendo, que no sea solamente uno continuo, sino trenes en increciendo, en decreciendo. Ya, bien. Ese es uno viejito, pero todavía lo van a encontrar por ahí. Hay más pequeñitos, más grandes. Ya, y uno de los más modernos, que esto ya lo van a encontrar en los últimos, las últimas clínicas. Este, por ejemplo, es un sistema muy completo, que incluso es computarizado. Ya, se puede hacer programas por paciente. Ya, entonces ustedes meten los datos del paciente, ya, y le dan su programa para ese paciente, de tal manera que cuando vuelva no necesita estar programando nuevo. Directamente ya está programado, buscan el nombre del paciente, le colocan los electrodos y empieza a trabajar. Ya, en forma básica tiene todo lo mismo que han visto en los otros equipos. Va a tener su frecuencia, su intensidad, ya, el tiempo, ya todo lo mismo, con la ventaja de que puedes programar para varios tipos de corrientes y programar, no guardar programas más personalizados para cada paciente. Estos pueden tener incluso hasta 8 canales. Ya, esos para hacer un tratamiento más completo, más rápido, en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Bien, en este no vemos los electrodos, pero aquí se conectan en esta zona que ustedes ven a un ladito, ¿no? Tienen un enchufito, ahí se coloca. Y ahí se va colocando, ¿no? Esto que ven aquí abajo simplemente es un gavetero donde se guardan los electrodos, otras cositas, ya, para no estar yendo de un lado a otro. Y bueno, como están viendo, tienes rueditas para poder mover, ¿no?, en la habitación. Pero bueno. Bien, eso eran los equipos que están preguntando. Ya, cuando les toca hacer la práctica, ya, cuando vayan, les va a mostrar los que tenemos y vamos a usarlos, ¿no? Van a aprender a manejarlo. Los equipitos, ¿ya? No son muy difíciles. Como ven, lo más complejo de lo que es la electroterapia es entender la base, ¿no? ¿Qué es electroterapia? Después usarlo no es muy difícil. Ya voy a buscarles un pequeño sumito que lo tengo por ahí para darles lo que es para cada uno sus corrientes específicas y sus tiempos. Bien, entonces hoy día vamos a ver lo que es la electroestimulación neuromuscular. Esta es la otra modalidad más común. La mayoría de los equipos van a tener solamente TENS y esto, ¿no? Y hay todavía equipos que solamente son TENS, pero ahora los más modernos vienen como mínimo
tens y esto de acá. Y ya los más complejos traen ya los otros tipos de cocientes. Bien, lo que es la estimulación eléctrica neuromuscular es un mecanismo en el cual nosotros vamos a estimular el músculo que está, el músculo que puede haber perdido fibras nerviosas, ¿ya? Normalmente los músculos sabemos que se controlan a través del sistema nervioso, ¿ya? Y que por algún motivo se ha perdido la conexión, ya puede ser por lesiones neurológicas, traumas, infecciones, etcétera, ¿ya? Y queremos que se estimule, ¿ya?, al músculo para que genere tono y al mismo tiempo se estimule a la conexión nerviosa, ¿ya? Lo que pasa es que las neuronas, cuando se dañan, pueden ir creciendo sobre la misma vía que tenían anteriormente y tardan un tiempito, ¿no?, de tal manera que luego se tienen que conectar, ¿no?, al músculo, ¿ya? Y mientras tanto pasan dos cosas. Uno, el músculo no va a trabajar y por lo tanto, como no tiene tono, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de tono, va a empezar a perder fibra muscular, va a empezar a perder sus proteínas, lo cual va a hacer que si el nervio consigue conectarse, entonces ese músculo ya no va a servir. Entonces tenemos que mantener un estímulo para que siga fabricando fibras musculares. Y en el nervio hay que estimular para que ese nervio vaya creciendo y alcance al músculo. Entonces, esas dos cosas hacen lo que es la estimulación eléctrica muscular, ¿ya? Se usa en músculos, por lo tanto, como dice, denervados. Eso significa músculos que han perdido su conexión con nervio total o parcial, porque puede ser también parcial, ¿ya? Esto, su objetivo principal, como ven, es mantener un tropismo, ya significa que las fibras nerviosas sigan hacia el camino correspondiente y lleguen al músculo. Y al mismo tiempo estimular que el músculo mantenga su tono muscular y por lo tanto no se atrofie. ¿Ya? Bien, entonces este tipo vamos a aplicar a ese tipo. Esto se aplica en patologías como pacientes con lesiones neurológicas como embolias, lesiones medulares, lesiones directas de los nervios, etcétera, ¿ya? Cualquier patología neurológica donde haya perdido la comunicación entre el sistema nervioso y el músculo. Bien, la respuesta del músculo a este tratamiento, ya que pueda empezar a contraerse y trabajar, porque lo ideal es que se contraiga, dependerá primero el tipo de unidad motora, el tipo de conexión que tenga el sistema nervioso con el músculo. Segundo, de la cantidad de unidades motoras que todavía están conectadas al sistema y que podemos todavía hacer trabajar, ¿ya? De la frecuencia con la que descargamos la corriente y la velocidad que puedan tener sus fibras musculares. Lo que se espera es que cuanto más fibra muscular, más células musculares se contraigan, mejor respuesta tendremos a la terapia, ¿ya? Bien, tengan en cuenta, está medio enredadas las letras, pero se los voy a acomodar luego, ¿ya? Siendo que lo acomodé hoy día, pero bueno, me voy a olvidar grabarlo, ¿ya? Bueno, entonces, lo que necesitamos es suficiente intensidad como para generar un mínimo de excitación muscular. Tengan en cuenta que si el músculo no está recibiendo la señal del nervio, está prácticamente como si estuviese relajado, ¿ya? Y, por lo tanto, su respuesta inicial no va a ser muy buena, ya que, como no está trabajando, es algo así como le expliqué cuando, ¿se acuerdan cuando veíamos el sistema nervioso y lo que es el músculo? Decía que el músculo tendría que estar tensado para poder responder adecuadamente y de forma
rápida. Eso lo conseguía el tono muscular. Pero en este caso, como se ha perdido eso, su respuesta para producir contracción va a ser diferente, va a tardar y va a ser muy suave. Ya por lo tanto, nosotros necesitamos generar suficiente intensidad como para generar un umbral de excitación. ¿Ya? Un umbral. ¿Ya? Ya significa que lo mínimo para que se contraiga el músculo. Bien, en este caso vamos a tomar en cuenta dos aspectos, lo que es la reobase y la pronaxia. ¿Ya? La reobase es la intensidad mínima que yo voy a generar en ese impulso, que tiene que ser forma rectangular, ¿ya? Para poder producir la contracción muscular. Cuando dice duración finita, por si acaso, se refiere a un tiempo determinado, ¿ya? En milisegundos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Ya? Pero lo suficiente como para poder generar una contracción muscular. ¿Ya? Ahora, no solamente es la intensidad, sino la pronaxia habla de la duración de ese pulso para generar la contracción. ¿Ya? Entonces, miren, en un músculo sano, simplemente con un impulso, un pulso, ni bien llegue el pulso, el músculo va a empezar a contraerse porque está con tono muscular y está listo para la contracción, no está relajado. En cambio, en un músculo denervado, ya está prácticamente relajado y por lo tanto, cuando llega el impulso, ya el músculo va a empezar de a poco a contraerse. Ya, o sea, su respuesta no va a ser inmediata. Es lo que les usaba de ejemplo de cómo se jala una cuerda, si está tensada o no está tensada, ¿no? Si no está tensada, tardamos más en arrancar que si la cuerda ya está tensada. Lo mismo es acá. Tengo que poner un impulso suficiente tiempo como para que haya una contracción muscular. Entonces, se va a poner el impulso en cantidad suficiente para que haya la contracción y en cantidad suficiente de tiempo para que inicie la contracción muscular. ¿Ya? Eso entonces, a lo que es la intensidad, para eso se llama reobase y lo que es el tiempo para conseguir la contracción se llama pronaxia. Bien, entonces, antes de hablar de contraindicaciones, ¿cuáles son, por lo tanto, sus indicaciones? Ya, en este caso es sencillo. Ya, su indicación es simplemente para estimular la conexión nerviosa en músculos denervados y mantener el tono muscular. No tiene otra indicación. Entonces, es la indicación y eso se suele ver en personas que han sufrido cualquier tipo de daño neurológico o a nivel de la placa motora. ¿Ya? Ahora, las contraindicaciones, ¿en qué casos no podemos usar? Bien, en lo que es el tórax, no es que no se pueda, se puede, pero debe ser controlado en base a la patología que pueda tener el paciente y en una institución hospitalar por si hubiese una respuesta anómala. ¿Ya? Por eso les dice la corriente en las zonas del tórax o la región pericardial, que es la zona del corazón en el frente, se debe estar controlando estrictamente. En otras palabras, estar atento a si el paciente no tiene alguna respuesta anómala, ¿no? Como por ejemplo, si está cerca el corazón, podemos generar que el corazón empiece a tener una arritmia, latir más rápido, etc., ¿no? Entonces, tenemos que estar atento en cuanto a la respuesta de esto, del corazón, ¿no? Por lo que está el tórax. ¿Ya? También hay que analizar lo que son los nervios que tienen relación directa sobre funciones orgánicas. ¿Ya? Eso significa que no puedo usar por donde van nervios que pueden traer problemas, ¿no? Por ejemplo, el nervio neumogástrico baja por acá por un ladito del cuello. Entonces, en esa zona, por ejemplo, no podemos hacer este tipo de trabajo, ya que pudiésemos generar que el nervio neumogástrico sea estimulado, el cual hará no solamente que el corazón se altere en su función, ¿ya? Sino también hará que empecemos a tener respuestas como hipo, respiración irregular, transpiración irregular, etc., ¿no? Pues estamos afectando un nervio que puede alterar funciones, ¿ya? Entonces, en esa zona del cuello, por ejemplo, no es factible
usar este tipo de técnica. Bien, sobre el seno carotidio, que es una zona del cuellito, que bueno, cuando vean masoterapia, también es una zona delicada, así que mejor se los muestro para que los recuerden. Les voy a mostrar los lugares donde no podemos usar este equipo. No solamente es eso, sino también donde no se puede hacer tampoco masoterapia. Ya, uno de ellos juntamente es la zona del seno carotidio. ¿Ya? ¿Ya? Queda localizado en el cuello por debajo de la mandíbula. A ver, una imagen que nos permita ver bien. Esta de acá. Bien. Aquí nos está mostrando justamente la zona del seno carotidio. Ya. Está formada por un triángulo formada por el borde interno del esternocleidomastoideo, lo que es la laringe y la tráquea, y el borde inferior de lo que es la mandíbula. En este triángulo encontramos que es el seno carotidio. Es una zona muy delicada, ya que si estimula esto podemos generar que la presión suba o baja de golpe. Incluso con el CIE en masoterapia no se puede hacer masajes en esa zona. Y en esa zona tampoco se pueden colocar ningún tipo de electrodo. ¿Ya? Bien. La otra zona donde no debemos colocar ese tipo de equipo es lo que es el triángulo de escarpa. Este es en el muslo. Bien, a ver, aquí está bonito este. Aquí está. Ya, entonces es un triángulo formado por el borde interno del músculo sartorio, de acá, el borde externo del músculo abductor largo y el ligamento inguinal. Ese triángulo se le conoce como triángulo de escarpa. Y no se olviden, porque les voy a preguntar cuando hablemos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, masoterapia. Son zonas delicadas porque se encuentran superficialmente lo que es la arteria, en este caso la arteria femoral, la vena femoral, y algunos nervios que viajan hacia lo que es el miembro inferior. Entonces, trabajar esta zona puede generar respuesta de la arteria, ya que eso puede hacer que los estímulos nerviosos hagan que la frecuencia cardíaca sube o baje, ¿ya? O también la presión arterial suba o baja. Por lo tanto, son zonas que no debemos tocar. ¿Ya? Y la tercera zona, que no debemos tocar ni colocar electrodos, sería lo que es la fosa poplítea. La fosa poplítea es la que queda en la parte posterior de lo que es la rodilla. ¿Ya? Es este triángulo que ven ahí. Bueno, no es triángulo, en realidad es un rectángulo, ¿no? Ya está formado por lo que es los dos músculos gemelos. Ya lo que es el músculo semimembranoso y el semitendinoso. Y lo que es el músculo bíceps femoral, estos dos son partes del cuádriceps, ¿no? Entonces, la parte de la rodilla, en la parte posterior hay un huequito que se conoce como fosa poplítea, que es justamente la que están viendo en esta imagen. Entonces, esta zona también es una zona que no debemos tocar, ¿ya? Entonces, son las tres zonas donde no debemos colocar ni electrodos, ni presionar, ni nada por el estilo. Pero la más importante es la primera, ¿no? La del cuello, la de lo que es el seno carotidio, ¿ya? Bien, en pacientes que tienen problemas de presión arterial, ¿ya? Se puede, pero hay control. ¿Por qué? Porque cuando se está trabajando con músculos, ¿ya? Podemos hacer que un músculo que está muy relajado empiece a contraerse, ¿no? Eso significa que va
a empezar a botar sangre hacia el corazón. Acuérdense que habíamos dicho que cada órgano tenía la capacidad de regular la cantidad de sangre que conserva. Entonces, si lo empiezo a trabajar, puede que bote más sangre al corazón y eso puede hacer que suba la presión. ¿Ya? Cuando no, perdón, que baje la presión y cuando deje de trabajar, que la presión suba. ¿Ya? Lo cual haría que en pacientes que tienen problemas de presión, me genere problemas en el momento de usar el aparato. ¿Ya? Además, que pudiese afectar alguna arteria, ¿ya? Y como se mencionó ahorita, las arterias pueden generar estímulos que pueden hacer que la presión suba. ¿Ya? En zonas donde hay daño vascular. Y eso en las piernas siempre hay que verificarlo. ¿Ya? Porque en las piernas es frecuente, a menos el sexo femenino, que haya tromboflebitis y trombosis debido a las varices. ¿Ya? Entonces siempre hay que verificar que los pies, en primer lugar, tengan una coloración óptima, ¿no? Que sean rosaditos, ya que se vea que tiene un buen color. Si lo vemos muy pálido o muy oscuro, puede que haya una trombosis o una tromboflebitis. Segundo, ver que no haya trayectos venosos, dolorosos e inflamados, que los pies no estén hinchados, ¿ya? Y que el paciente conserve la sensibilidad. Si tiene todo eso en buenas condiciones, podemos usarlo. Pero si alguno de esos les aparece, es porque tiene síntomas de trastornos vasculares y no podemos usar porque puede empeorarlo, ¿ya? Uno, porque puede hacer que la vena o la arteria se inflame más y por lo tanto el coágulo se forme en mayor cantidad, obstruyendo por completo la circulación. Y la otra es que también esas contracciones pueden generar que también algún coágulo que hay en una vena se desprenda y me produzca una neoplasia. Entonces tienen que verificar que el paciente no tenga nada de esto. Y en algunos pacientes que están mucho tiempo sedentarios, por justamente que se lesionaron la médula, lo que sea, pueden estar en riesgo de hacer esto, ¿ya? Ahora, de que se puede, pero tiene que ser controlado por parte del médico. O sea, hay que aclararle que primero el médico debe valorar eso, estabilizarlo, y recién se puede aplicar eso en esa región, ¿ya? En zonas con neoplasia se refiere a cánceres. Ya no sé bien que la electricidad estimulaba el crecimiento celular. Eso hablamos, creo que en la segunda clase. Ya, entonces, como estimula el crecimiento celular y las neoplasias son los cánceres, son los tumores, ya al hacer esto podemos generar que el tumor empiece a crecer, sea maligno o maligno. Y si es maligno, no solamente vamos a hacer que crezca, sino también que pueda generar metástasis. Ya las metástasis que menciona acá, es cuando el tumor salta, ¿no? Como pasa en el cáncer, ¿no? Va a saltar de una parte a otra. ¿Ya? O sea, hay infecciones porque también puede favorecer a las infecciones. En embarazadas, principalmente lo que es la zona del abdomen, lo que pasa es que estas corrientes eléctricas pueden estimular también al útero y desencadenar un trabajo de parto prematuro, ¿no? Hacer que se adelante. Ya, o las contracciones en el niño pudiesen lastimarle la musculatura del niño. Ya, entonces no se puede hacer. En proximidades de aparatos de diatermia, que son aparatos que se usan también para terapias, ya en pacientes con anomalías neurológicas centrales, estamos hablando de pacientes que el daño neurológico es a nivel cerebral. En ese caso, no se hace porque no sirve. Ya, porque por más que el nervio llegue, si esa zona del cerebro está muerta, pues no va a haber conexión y por lo tanto es inútil hacerlo, ¿ya? Bien, niños pequeños, personas sensibles, enfermos mentales, porque como genera contracción, obviamente puede generar susto y en personas que tienen problemas mentales puede generar incluso conductas peligrosas incluso para nosotros mismos. Bien. Ya, para terminar hoy entonces, y con esto acabamos ya la materia, solamente falta darles un poquito de material, que es la parte práctica, que es lo que hoy día les iba a explicar, y esa les voy a explicar el día lunes, ya en la hora esta que vamos a pasar. Bien, las corrientes exponenciales, como dice su nombre, es cuando se usan corrientes variables, pero que van en crecimiento, por eso dice progresivas, empezamos con una intensidad mínima y vamos incrementando hasta alcanzar un punto de intensidad máxima. Ya
van con frecuencias desde 0 a 1000 y ahí se van verificando los tiempos del estímulo en milisegundos. Bien, también, igual que la anterior, sirve para músculos denervados. Ahí esa palabrita que no se ve es músculos denervados, ¿ya? La idea es que vaya estimulando lentamente a que el nervio vaya mandando señales al músculo y al mismo el músculo vaya respondiendo de forma más lenta. Hace el trabajo parecido al anterior, solamente que el anterior lanza un pulso, ya directamente entra a una intensidad y baja, ¿ya? Cambio, este va a ir a una intensidad. Vamos a ver, vamos a dibujarlo acá para que lo diferencie. En el anterior, Pómole hace un pulso rectangular, luego hace otro, ¿ya? Significa que sube hasta una intensidad, hasta un tiempo, y reduce y otra vez. En este caso, va a ir así. Va a empezar con intensidad baja. En el siguiente va a subir un poquito más, ¿no? Y va a ir incrementando la intensidad, ¿ya? Va a ir incrementando hasta alcanzar el máximo. Alcanza el máximo, se detiene y otra vez vuelve a iniciar, ¿ya? Bien, esa es la diferencia entre ambos. Ya bien, sus contraindicaciones son las mismas que la anterior, ¿ya? La única diferencia es la forma como la corriente están viendo cambia de intensidad. El otro es fija y el otro es variable. Su indicación es el mismo y las contraindicaciones también son los mismos. Ya, simplemente que si nosotros tenemos un paciente con una lesión neuromuscular más reciente, la respuesta va a ser mejor y más rápida con el primero. Ya, en cambio, si es un paciente que tiene una patología más crónica, que ya tiene bastante tiempo, no hizo fisioterapia, recién está empezando, entonces le va a costar un poquito más al músculo, y entonces podemos hacer con este que va a ir estimulando de a poquito para que el músculo vaya trabajando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ustedes son el grupo más callado, los que casi no preguntan nada. Bueno, son muy tímidos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Por si acaso, los cuestionarios de esto que hemos lanzado esta semana, voy a empezar a lanzarlos desde mañana. Les he dado tiempo para que vayan leyendo y vayan viendo el otro, ya para que se vayan adaptando. Y a partir de mañana, pero como siempre, va a tener duración de 48 horas. Ya va a tener 2 días para responder cada cuestionario. Ya va a especificar el tema al que va dirigido, así que ustedes se van preparando y van respondiendo, ¿ya? Bien, si hay preguntas, la ponen en el Classroom para que el lunes a primera hora se las responda, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos. Vayan a cenar. Pórtense bien y estudien. Chao, chao.